Bueno, Sergio Juárez, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, Ingeniero de Esperanza, ha concluido la reunión con los delegados, donde se informó una medida de fuerza, ¿no? ¿Por qué se llega a esta medida de fuerza para el día martes? Sí, buen día Freddy y a todos los trabajadores del Ingenio de la Esperanza. Sí, se le informó directamente porque no hubo un diálogo si se hacía o no se hacía la medida de fuerza. No, se informó directamente porque la comisión directiva ya había tomado la decisión de cortar, hacer la medida de fuerza, paro sin asistencia en lugar de trabajo por tiempo indeterminado hasta que haya una solución por lo distinto incumplimiento y mentira que está haciendo este gobierno. Está jugando con la familia azucarera. Ya el gobierno no tiene excusa a decir que este sindicato no presta el diálogo. Nosotros hemos estado a disposición todos estos meses, no nos da una solución, vienen haciendo lo que ellos quieren y no es posible. Hasta acá este sindicato ha dicho basta, basta al manoseo al trabajador, basta a la familia azucarera de estar pagando los sueldos en dos cuotas, el aguinaldo en dos cuotas. Esa es parte del incumplimiento. Esa es parte del incumplimiento y todo eso se debe al ministro Aburjo Ogne. Todo el malestar que hay en este momento acá en el Ingenio de la Esperanza es por culpa del ministro Aburjo Ogne. Por eso lo hacemos responsable a él todo lo que vaya a pasar de acá al mar. ¿Qué otro incumplimiento? Tenemos el tema de la liquidación de sueldo de los trabajadores, no se ha pagado las vacaciones no gozadas, no se ha pagado el artículo 49, se ha vencido el mes que dice bien clarito que al cuarto día hábil se tiene que pagar y estamos en fecha 7 y todavía no se ha abonado, no tenemos fecha de pago. El dejamiento, el abandono que están haciendo a la materia prima de dejar 100 personas solamente en el campo, dar de baja a todos los transitorios, no tener un plan de trabajo para la fábrica y bastante incumplimiento que hay en este momento. Por eso la comisión directiva ha decidido la medida de fuerza. Ya basta. Por eso decía hace rato, basta la mentira de este gobierno. En la última reunión que tuvimos con el ministro Robles nos mintió a toda la comisión directiva y al cuerpo de delegados cuando decía que al otro día se iba a abonar el aguinaldo. Y mentira, no se ha abonado, solamente se ha abonado el 50%. Así que por eso se ha tomado, son mucho incumplimiento que hemos venido soportando hasta el día de hoy. Y bueno, se ha decidido salir a la ruta, salir a manifestar con toda la familia azucarera. El día martes tiene que estar la familia azucarera acá en el sindicato para movilizar y salir al corte de ruta, para hacerle sentir al gobierno que el trabajador del Ingenio de la Esperanza no van a jugar con ello. Bien, hoy es 7 de enero, ¿no? ¿Cuál es la situación de Ingenio de la Esperanza, teniendo en cuenta que el gobierno decía que tenía responsabilidades hasta el 31 de diciembre? El gobierno, esa es una de las tantas mentiras también que dice que el gobierno se quedaba hasta el 31 de diciembre. El año pasado yo me acuerdo en una reunión también, llegábamos a fin de año y en una reunión con el mentiroso ministro Aburjo Ogne, nos decía en 15 días, te estoy hablando del 2015, ¿no? Fines de diciembre de 2015, en 15 días te solucionamos el tema del Ingenio de la Esperanza. Ha pasado un año, ministro, y sigue todavía con la incertidumbre. No saben qué hacer con el Ingenio de la Esperanza. Dicen que hay inversores, pero no hay nada. No hay nada, no tenemos ninguna noticia todavía que ya se haya producido la venta o el avenimiento, algo, no hay nada. Fuimos al juzgado, al juez también a verlo, también no hay nada. Así que por eso ver esta medida, a ver el futuro de qué va a pasar con los trabajadores del Ingenio de la Esperanza.